Vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Conocí a Jorge Luis Borges a partir del poema de los dones y me quedé maravillada cuando lo escuché este poema. Bibliotecario, fue un bibliotecario, Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional. Fue un poeta, ensayista y está considerado como una de las máximas figuras de la literatura mundial. Él dice que menos que las escuelas, lo que lo educó fueron las bibliotecas, especialmente la biblioteca de su padre, porque dice que a pese a las vicisitudes del tiempo y de las geografías, creo no haber leído en vano aquellos queridos volúmenes, los volúmenes de la biblioteca de su padre. Él fue el director más célebre de la biblioteca y desempeñó allá en Buenos Aires y desempeñó el cargo desde 1955 hasta 1973. Durante su gestión se promovió la construcción de una nueva sede porque se necesitaba el patrimonio bibliográfico era inmenso. Y dice así el poema de los dones: Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano, el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? ¿Grusach o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Otro poema que él tiene conjetural, advertimos la influencia de monólogos dramáticos del poeta inglés Robert Browning, que nació en 1812 y falleció en 1889. Y él dice en poema conjetural, que fue dedicado al doctor Francisco Laprida, que fue asesinado el 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, y piensa antes de morir. Tumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano,
fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, cielo abierto, yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis vías tejieron desde un día desde la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Eso lo escribió Borges en 1943. Esta conversación en la muerte, esta manera que tiene el poeta, que siente, que piensa, que Francisco Laprida pensó antes de morir, cuando zumbaban las balas, que había viento y cenizas, y vencían los bárbaros y los gauchos vencían. Él que había estudiado leyes y los cánones, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias. Dice él que no se siente arrepentido de haber dejado las leyes, de haber dejado las leyes por su lucha a favor de la independencia. Dice él, yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Qué interesante, qué patriotismo muestra el poeta en este poema dedicado a este hombre. Son miles y miles las páginas que se han escrito sobre Borges, pero yo quiero compartir un poco de Mauricio Taborda Alzate, un colombiano, lo que él dice de Borges y la biblioteca. Dice que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono, extensión de la voz. El arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Dice él que Borges era un símbolo de la biblioteca, de los libros como extensión de la memoria, el pensamiento y la imaginación. La biblioteca es una memoria, realidad expandida, imaginación esculpida en el signo escrito. En la biblioteca pervive el diálogo entre generaciones y culturas, entre lenguas y cosmovisiones, entre prejuicios y hallazgos científicos. Ya podemos ver qué hermoso. Borges nos enseñó que la biblioteca es más que un libro, un lugar con fines utilitarios, es un lugar con valor existencial, es una profunda experiencia espiritual, un lugar de encuentro con una atmósfera propicia para la felicidad. Lento en mi sombra, la penumbra hueca,
Exploro con el báculo indeciso, yo que me imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Ironías de la vida, director de las bibliotecas sin tener visión y el más grande de los autores argentino y universal. Celebramos la vida de Jorge Luis Borges.